Muy buenas tardes a todos y, como siempre, muy reconocido por esta invitación para que podamos darle continuidad a nuestro examen de la propuesta de Seguridad Social Universal de Enrique Peña Nieto. En la ocasión de hoy vamos a examinar tres ángulos muy importantes de esta propuesta de universalidad, esperando que todos los que están aquí, con mucho gusto, veo que hay jóvenes, gente del IMSS, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud y de otros colectivos, pues se lleven una visión completa, que es la que está faltando en el análisis de esta propuesta de Peña Nieto, que la conocemos pues desde su campaña presidencial y después lo que va corrido del sexenio, básicamente con la reforma fiscal. Así que lo primero que vamos a hacer es recordar cuál era la propuesta original. Luego vamos a revisar con mucho cuidado algo que casi no existe en el análisis de medios en México, que es lo que se aprobó en el pasado periodo legislativo en la Cámara de Diputados. Hay pendientes todavía en la Cámara de Senadores. Y en tercer lugar, les voy a plantear un grupo de desafíos que nos está imprimiendo la dinámica o avance de esta propuesta de universalidad de Peña Nieto. Quería yo empezar solo mencionando que el día de hoy el secretario del Trabajo dio una larga entrevista al periódico El Universal, que ojalá ustedes pudieran ver en internet después de esta plática, porque con toda claridad él dice que la reforma energética, sobre todo, va a implicar un reto grande para los sindicatos, pues sobre todo petroleros, y para el sindicato de los electricistas. El tono autoritario con que habla Navarrete Prida es muy llamativo. Hace declaraciones también muy fuertes sobre el outsourcing, sobre la terciarización. Él dice francamente que él está de acuerdo con que esté bien regulado. Pero lo más inquietante para los que trabajamos en el sector salud es lo que le aguarda a las representaciones sindicales del sector salud. Al cuantioso sindicato del IMSS, más de 430 mil trabajadores, más sus jubilados, al tampoco pequeño sindicato del ISSSTE, 90 mil trabajadores, y al sindicato de la Secretaría de Salud, que probablemente hoy día ya tenga 300 mil trabajadores, 130 mil de los cuales son jóvenes médicos y enfermeras precarios contratados bajo el sistema del Seguro Popular. Estas tres dirigencias harían muy bien en escuchar con mucho cuidado lo que hoy vamos a examinar, porque tanto su representación como sus trabajadores están pues ante un riesgo similar si la universalidad de Peña Nieto en salud avanza, como el que ya hoy día es un hecho para los trabajadores electricistas y para los trabajadores petroleros. La propuesta original de Peña Nieto, recordarán ustedes, tuvimos mucha oportunidad de examinarla en foros en la Ciudad de México y en muchas ciudades del país. Fue originalmente diseñada por Santiago Levy. Esa propuesta original no es la que pasó como iniciativa de Enrique Peña Nieto, y aquí voy a empezar a hacer algunos apuntes importantes para que ustedes puedan medir la falta de buen análisis que tenemos en los medios, radio, televisión, prensa escrita, y por supuesto, pues, los académicos, muchos de ellos están del lado de la propuesta de Peña Nieto, y que no han ordenado del todo que hay una gran diferencia entre lo que se propuso y lo que se aprobó en el primer periodo ordinario del año pasado. La propuesta original, que ustedes pueden encontrar resumida en varios de los libros que están aquí afuera, porque la examinamos con todo cuidado, les digo, del año 2012 y del año 2013, era una propuesta diseñada para justificar el incremento al IVA que tenía contemplada la reforma fiscal de Peña Nieto. Ese debe ser siempre nuestro punto de partida. O sea, en ningún momento el equipo de Peña Nieto pensó mejorar la seguridad social de los mexicanos, ni abrir propiamente un debate sobre el pendiente que tenemos con el sistema de cuentas individuales del sistema de ahorro para el retiro y el estado en que están funcionando las grandes instituciones públicas de salud. En ningún momento hubo esa intención, quiero yo reiterar.
Tampoco habría un debate si la medicina privada mexicana está mejor que antes, si hay nuevos compromisos en el marco de los 20 años del Tratado de Libre Comercio, esta reunión que tiene mañana Peña Nieto con Canadá y Estados Unidos y el famoso TPP, este nuevo tratado que está volteado para intentar competirle a China. En ningún momento el equipo de Peña Nieto pretendió abrir un debate serio sobre estos temas. Lo que ellos querían, asesorado por un grupo muy grande de intelectuales y reproduciendo en esencia la idea de Santiago Levy, era devolverle a la población, vean ustedes, lo hemos repetido en muchas ocasiones, pero no está de más reiterarlo, devolverle a la población un grupo de derechos exigibles: acceso a la salud, pensión universal, seguro de desempleo, seguro de riesgos de trabajo. ¿A cambio de qué? De desaparecer la tasa cero en alimentos, medicamentos, y incrementar el tipo de IVA, que ustedes saben hoy lo tenemos en 16%. Esa era la esencia de la propuesta. Todos los intelectuales que se prestaron a esto y que están consignados en los libros que les menciono, trataban de vender que el sistema público de salud y el sistema de pensiones ya no daba y que por tanto había que dar un salto ahora hacia un sistema universal. En todo momento yo los critiqué a estos intelectuales y al gobierno de Peña Nieto y por supuesto al autor de la propuesta, Santiago Levy, diciendo que en verdad ellos estaban proponiendo otra cosa. No estaban proponiendo mejorar la salud y la seguridad social, sino lo que querían era presentar ahora derechos mínimos acotados, pero legalmente constituidos como derechos constitucionales. Eso era el punto que discutimos durante todo el año 2012 de la campaña presidencial y hasta la mitad del año pasado, 2013. Hay que responsabilizar a muchos de estos intelectuales de ser interesados, como por ejemplo Jorge Castañeda y Héctor Aguilar Camín, pero también hay que señalar a un grupo de intelectuales ingenuos que pensaron que esto era una idea muy interesante, porque México, en vez de tener un sistema de seguridad social como el que tenemos ahora, apoyado en el artículo 123, tendría un sistema de seguridad social derivado del artículo 4 constitucional. Es decir, tener derecho a todas las prestaciones solo por ser ciudadanos y no tanto por la condición laboral de la que formamos parte. Esta propuesta original no fue la propuesta que presentó Peña Nieto. Y a continuación, lo que vamos a hacer, después de recordarla, es presentar algo muy importante que espero que les quede muy claro, y donde no esté claro, lo aclaramos en las preguntas y respuestas, porque esto es lo que está puesto ahorita en la mesa, después de que se presentó la iniciativa de reforma de la seguridad social, que formaba parte de la reforma fiscal y que se presentó en septiembre de 2013. Esta iniciativa de reforma tiene muchos componentes que hoy les voy a detallar. Pero lo primero que quisiera decir es que Peña Nieto, y hay que aplaudirle aquí al Magisterio Democrático, se asustó con ellos y decidió no aplicar la desaparición de la tasa cero en IVA, alimentos y medicamentos, ni tampoco incrementar el tipo de IVA. Cuando presentó la reforma de la seguridad social Peña Nieto en el mes de septiembre del año 2013, le quitaron esto que era la componente principal de su propuesta: te subo el IVA y te devuelvo 4 derechos exigibles. Eso desapareció. Mantuvo los 4 derechos exigibles, aunque en verdad de 4 pasaron a 3, pero desapareció la idea de financiar esos derechos con IVA. Esto es sumamente relevante porque, como ustedes verán, todo el tablero de los intereses y de los poderes fácticos del país con esta decisión se alteró. Y entonces Peña Nieto se empezó a pelear con los empresarios, le empezaron a brincar los poderes fácticos, se le descompuso un poco, digamos,
este cuadro de las reformas que el país necesita. Pero hay que reconocer que fue el magisterio quien con sus movilizaciones detuvo y salvó que nos aplicaran en general un 16% a cualquier compra de alimentos y a cualquier compra de medicamentos. Más probablemente que si hubieran subido el tipo de IVA de 16 a 18%, pues entonces, con el ejemplo que yo siempre uso, hubiéramos pagado desde ese día y para siempre 18% más o 16% más por un kilo de arroz, cualquier alimento, cualquier medicamento y hasta las consultas médicas. El motivo por el cual se echaron para atrás está del todo claro y es este que le estoy diciendo, se lo debemos al magisterio democrático. Pero no dejaron de presentar la iniciativa fiscal como una reforma social, pero claro, perdió potencia la idea que ellos originalmente habían contemplado. Otro elemento que quisiera mencionarles es que lamentablemente la movilización social que se esperaba respecto a la reforma energética no existió y pasó esta reforma que para ellos fue una bendición. Y la reforma de la seguridad social ahorita la tenemos en cuarto o quinto piso, porque para ellos lo importante ahorita es la reforma energética, es la educativa, que ya tiene evidentemente un nivel de aprobación mayor, pero falta toda la legislación secundaria de la reforma en telecomunicaciones y la electoral. Son temas que han movido muchas áreas del país y por tanto, en este momento, la reforma de la seguridad social fue a dar, para fortuna de todos nosotros, hasta el cuarto o quinto piso. Pero ahí está. Lo primero que hay que ver entonces es que entre lo que se propuso y lo que se aprobó hay pues una gran diferencia. No hay IVA ni incrementado ni desaparición de la tasa cero y según dijo Videgaray, en los próximos 3 años no va a haber elevación de impuestos. Bueno, vamos a ver si en el cuarto año no regresa esta presión del IVA, porque hay intereses que lo han seguido solicitando. Es el caso de Enrique Cárdenas en la Fundación Espinosa Iglesias, que lo acaba de escribir en el diario El Universal. ¿Qué fue lo que aprobaron? Esto es sumamente importante y ojalá que ustedes se lleven este cuadro muy claro. Primero, por detrás de lo que aprobaron tenemos la nefasta reforma laboral de noviembre de 2012, que, como saben ustedes, penaliza a los jóvenes de manera bárbara por los nuevos tipos de contratación, por hora, por capacitación, por tiempo. Y segundo, por el outsourcing famoso o la terciarización. Esta ley está ya aplicada en todos los contratos colectivos. Y la gente que está entrando ahora está entrando bajo las condiciones de esta ley. Aquí llamo la atención especialmente por los trabajadores precarios que les llamamos de la Secretaría de Salud que están trabajando en el Seguro Popular. Son una infinidad de jóvenes médicos, enfermeras y profesiones afines que ya están ahora contratados, a veces sin que les reconozcan el periodo que habían trabajado antes de la ley bajo esta nueva realidad del outsourcing y con contratos temporales. Junto con esta reforma laboral, hay otra gran afectación al magisterio democrático al que fue incorporado en la reforma educativa y también con la nueva reforma financiera a los trabajadores de los bancos y, como ya dije antes, por la reforma energética a los petroleros y a los electricistas. Todos estos cambios son de gran calado, no son ningún ajuste superficial. Representan un viraje en la política laboral del país como no había habido ninguno antes desde el gobierno de Lázaro Cárdenas. Así que todo esto tenemos que verlo muy claramente porque va a tener repercusiones de largo plazo, no como dice el gobierno por poderes fácticos, sino por la gran afectación que conlleva para trabajadores activos, para trabajadores, por supuesto, jubilados y pensionados y especialmente para los jóvenes. En el mes de junio del año pasado, Peña Nieto mandó a Navarrete Prieto, el secretario del Trabajo, a una reunión de la OIT, donde suscribió el primer convenio que existe en América Latina para que en México se establezca
un piso básico de protección social. Esto es sumamente importante porque junto con la reforma laboral, este convenio que firmó Navarrete Prida es en el fondo lo que Peña Nieto está ofreciendo como nueva posibilidad de protección social a los jóvenes y que ya no es seguridad social. Hablan de protección social básica y este es el punto más importante. Justamente lo que ellos aprobaron y que está en las iniciativas, muy pronto estarán preparados los libros con esos materiales que son muy importantes porque ahí está la exposición de motivos. Ahí vemos a Peña Nieto y al equipo de gobierno, básicamente se nota que son funcionarios de la Secretaría de Hacienda, con materiales muy bien hechos, por cierto, por su precisión, pero muy crudos en términos de las consecuencias sociales que acarrean. Ahí ellos presentan esta reforma a la seguridad social como parte de una reforma fiscal, pero con un profundo sentido social para establecer pisos mínimos de protección social. Vean ustedes por qué esto es lo importante. Peña Nieto, como nos queda claro ahora con la actitud que tomó con los sindicatos de Pemex y con los sindicatos del sector eléctrico, y lo vimos también en el caso del magisterio, parecían estar tentados a mejor desaparecer estos sindicatos porque según ellos no sirven. Por eso les decía yo, y los sindicatos del sector salud, ¿qué posición van a tomar en este momento y en este cuadro? El gobierno de Peña Nieto es como un tanque panza. Viene aplastando todo lo que puede y no voltea para atrás. Y en este tanque panza, lo que queda claro es que todavía no nos llega la oruga de su tanque a los sindicatos de la seguridad social. Pero en los otros sindicatos ya les llegó. Y les llegó con esta certeza de que no importa la afectación a los trabajadores activos y a los jóvenes. Para los jóvenes ya tienen la nueva Ley Federal del Trabajo de noviembre de 2012 y tienen también este convenio con la OIT que les insisto mucho hay que mencionar porque le da un aire de legalidad internacional a las decisiones que ellos están tomando para sustituir la seguridad social integral por los pisos básicos de seguridad social o de protección social más bien. Ellos tienen ahora ese convenio y lo dejaron ver claramente en el caso del sector educativo, energético y petrolero. Ustedes me dirán, claro, en el caso de los tres sindicatos había mucha cola que les pisaran, por supuesto, un personaje como el Mester Gordillo, un personaje como Romero de Champs, sí, pero esos son los líderes, y aquí pisaron la oruga con los trabajadores enfrente. Por supuesto que están esos liderazgos, pero no se han tentado en lo más mínimo el corazón para tomar estas decisiones, no solo antilaborales, sino que están planteando realmente un ajuste al contrato social. Por eso es tan relevante esta entrevista que les decía de hoy de Navarrete Prida, porque con todo cinismo, él le dice al sindicato petrolero y al sindicato electricista, pues ojalá que se modernicen, porque si no, pues quién sabe qué va a pasar con ellos. ¿Qué va a pasar con un sindicato como el de Nutelins, 430 mil trabajadores, donde no se han revisado los profesionales a profundidad en muchísimos años? ¿Qué va a pasar con los trabajadores de la Secretaría de Salud, los jóvenes que han ingresado desde 2003 al Seguro Popular y ya están operando con contratación de outsourcing? Todas estas preguntas son las que se desprenden de lo que les voy a ir comentando fue lo que aprobaron. Con este convenio de protección social mínima y con la nueva Ley Federal del Trabajo, tienen una careta para avanzar el sexenio sin detenerse de ninguna manera a considerar que como priistas les debió haber tocado primero revisar lo que habían hecho los 12 años de organismo y ofrecer una alternativa con un partido que había entrado al poder de nuevo, pero que tenía otra oferta. Nada de eso hicieron en esta materia. No les interesa. Dentro de la propia reforma energética se dice lo siguiente para que ustedes también lo tomen en cuenta de lo que se aprobó. En primer lugar, muy claro, hay ahora un fondo mexicano del petróleo que se va a utilizar en el porcentaje del 10% para el pago de las pensiones universales. Es decir, no están pensando en refondear ni al IMSS ni al ISSSTE,
Lo que quieren es justificar sus pensiones universales ahora con la, con la industria petrolera privatizada y con contratos privados, tomando 10% para financiar pensiones universales. Eso es lo primero que tenemos que establecer. De la propuesta original, que tenía cuatro patas: acceso a la salud, pensión universal, seguro de desempleo universal y seguro de riesgos de trabajo, solo pasaron dos cosas. En primer lugar, esto que llaman pensión universal, y en segundo lugar, eso que llaman seguro de desempleo. Ninguno de los dos, por favor, tomen ustedes muy bien nota de esto, son universales. Es una demagogia descarada del peñismo decir que estos son pensiones universales. ¿Por qué? Porque miren, en el caso de la que aprobaron, lo que va a pagar a partir del año 2014 son 1.092 pesos a los adultos mayores de 65 años que carezcan de seguridad social. O sea, el que tiene seguridad social no tiene derecho a la pensión universal. Por tanto, no es universal, solo vale para ese segmento. Aquí está el gran error de estos intelectuales ingenuos que apoyaron esta propuesta. Porque si realmente fuera universal, habría acceso a la salud para todos y habría pensión para todos, cosa que no se cumple. Se les van a dar, vean ustedes, 1.092 pesos a los adultos mayores de 65 años que no tengan seguridad social. Es más baja que la pensión del Distrito Federal y es más baja que la pensión mínima garantizada del sistema de ahorro para el retiro. ¿Cómo puede ser esto una pensión universal? Y además, el otro requisito es que para tener acceso a esta pensión universal se debe tener un ingreso mensual menor a 15 salarios mínimos. No es universal, ¿verdad? Hay que verlo muy claramente. Más grande es lo otro que aprobaron en la Cámara de Senadores, de Diputados. Estas dos iniciativas ya las votaron los diputados, pero están detenidas en el Senado de la República. Lo que es muy interesante, como les decía, y muy pronto les vamos a poder entregar el libro, es cómo lo justificaron, cómo presentan la urgencia de estas iniciativas. Bueno, en el caso del seguro de desempleo, esta famosa universalidad es todavía más descarada, porque vean aquí lo que sucedió. En la propuesta original del seguro de desempleo, que iba a ser universal, lo querían financiar, eso tuve oportunidad de comentarse en los últimos foros del año pasado. ¿De dónde? Tomando 3 puntos del fondo de vivienda de los trabajadores. Eso era el colmo. O sea, te vamos a financiar un seguro de desempleo universal, pero lo vas a pagar tú de tus recursos del fondo de vivienda. Además, vean ustedes, si no es universal, solo va a valer para los trabajadores del apartado A. No vale para los trabajadores del apartado B. Nadie de los que estamos en el apartado B vamos a tener derecho a este seguro de desempleo temporal. ¿Cómo va a ser universal esto si solo vale para los 14 millones de trabajadores del apartado A? Ahora, ¿cómo va a operar? Pues no se pusieron de acuerdo. La bancada obrera, el PRI y la CTM, les dijo: no aceptamos el seguro de desempleo financiado con el fondo de vivienda de los trabajadores. Váyase, estudie otra vez su propuesta y tráiganos una nueva que no tiene otro camino que es cual que la pague con impuestos generales. Ahora, si un desempleado entra bajo este seguro, ¿qué le van a dar? Le van a dar 6 pagos que son de diferente monto. Los primeros 3 son de la mitad de su salario y los otros van siendo decrecientes hasta que se terminen los 6 meses. Pero además se tiene que comprometer a adoptar todas las políticas de la Secretaría del Trabajo para recapacitarse y entonces regresar nuevamente al mercado de trabajo. Vean ustedes qué propuesta de universalidad es esta. Es un descaro. Ustedes la han oído discutir en algún lado, en ningún lado.
El debate parlamentario es de una pobreza extraordinaria, como podrán ver en el libro que hemos terminado ya, donde está la iniciativa, y se ve lo que discutieron ahí los diputados, pobremente informados y más pobremente capacitados para quitarse de encima esta trampa de que son derechos universales. Bueno, esto es lo más importante que aprobaron. El estado de avance del asunto está atorado en el Senado de la República y se debe discutir en los siguientes meses. Por tanto, no ha sido promulgado. Tiene aprobación de los diputados, pero todavía no está aprobado por los senadores. Si los senadores modifican la minuta de los diputados, tiene que regresar a la Cámara de Diputados y tendría que haber un nuevo debate ahí. No, está agendado para ser discutido, pero no sabemos cuándo. ¿Qué desapareció? El seguro de derechos de trabajo. Se quedó en el camino. No está. Sencillamente desapareció. ¿Y qué pasa con la salud? Lo vamos a decir un poquito más adelante en esta charla. Ahora, aprobaron otra cosa que quisiera también que ustedes tomaran nota, sobre todo los que han seguido con este servidor el comportamiento del sistema de ahorro para el retiro de las Afore. Presentaron una serie de modificaciones muy grandes al sistema de comisiones de las Afore. Están proponiendo que las Afore cobren por desempeño y las quieren penalizar con el nivel de la comisión. El grado de regulación es extremo y la pregunta que yo me he hecho es: ¿por qué están regulando tanto? La respuesta es muy sencilla. Los fondos mexicanos de pensiones ya van a estar cada vez más integrados en portafolios globales internacionales. Muy pronto vamos a ver que no solo hay minusvalías por concepto de lo que cayeron los fondos operados desde México o en el mercado mexicano. Vamos a ver que están expuestos a nuevos riesgos en una bolsa de locos que es la que mueven estos fondos de pensiones, en una infinidad de fondos agrupados básicamente en esta famosa empresa BlackRock. Mi hipótesis es que todas estas modificaciones, que son muchas y que deberían ser objeto de un análisis detallado, cada una de ellas, hoy no es la ocasión, están hechas como medidas prudenciales frente a la nueva exposición a que van a quedar exhibidos los fondos de pensiones de los trabajadores, sin que, por supuesto, eso se vaya a traducir, aunque estén más expuestos, en una mejora de la rentabilidad para los dueños de los fondos. Pero la iniciativa también trae otra cosa que casi ni siquiera se conoce: un supuesto esquema de regularización e incorporación de los famosos repetos, o los que están en un régimen de pequeños contribuyentes. Aquí lo que se hizo, pretendiendo dar un salto en una política de formalización del empleo, fue decirles a estos estanquillos, por ejemplo, los pepenadores, tomaré yo ese caso, que si ellos daban información de quién les daba sus insumos, la Secretaría de Hacienda les iba a condonar una serie de impuestos para que se fueran integrando al régimen de formalidad vía el Instituto Mexicano del Seguro Social. Este tema ha generado mucha polémica. Los repecos están muy enojados. Pero es interesante porque estamos hablando de un universo muy grande, probablemente de 10 millones de pequeñísimos establecimientos y un número desconocido de trabajadores que están en la informalidad. Eso está incorporado también junto con la pensión universal y junto con el seguro de desempleo temporal y las modificaciones al régimen de las Afores que les decía en esta iniciativa. E igualmente hay otra que tal vez para ustedes sea más conocida, que es que a las empresas les hicieron un ajuste muy fuerte en materia de la deducibilidad y los gravámenes sobre sus prestaciones laborales. Es decir, los apretaron y solo les van a aceptar un 47% de deducibilidad de cosas que les daban antes a los trabajadores. Y evidentemente las empresas, la reacción que han tenido es que ahora ellos ya no van a dar estas prestaciones
por ejemplo, otras aportaciones para seguros privados de pensiones o bonos para ir a comer. Todo eso lo van a retirar porque ahora el gobierno solo les va a deducir 47% de las facturas que presenten. Vean ustedes todo lo que tiene esta ley. Pensión universal, seguro de desempleo universal, régimen de pequeños contribuyentes, nuevo esquema para que las Afores paguen, cobren por desempeño y disminución de las comisiones, y por otro lado, ajustes, decía yo, en materia de deducibilidad y gravámenes sobre prestaciones laborales. Pero no fue todo. En materia de salud, hicieron una modificación que podemos calificar de salvaje. En vez de examinar que el seguro popular es un fraude y que ni es seguro ni es popular y que las bolsas se las quedan los gobernadores, lo que hicieron fue meter una modificación a la Ley General de Salud para fincar, podríamos decir, responsabilidades penales a los que tomen los recursos del seguro popular. Vean ustedes, esta es la reacción como de un papá que tiene un hijo ratero. Y en vez de aceptar y estudiar porque el hijo le salió ratero, lo que hace es que cierra la casa y cada vez que agarra algo, lo cachetea. Esto es lo que hicieron propiamente los periodistas. Tuve la oportunidad de tratar este asunto con ellos mismos. Yo les sugerí que esto era una locura, porque lo que está mal en el Seguro Popular es el diseño. Lo hizo Julio Frenk, está mal hecho. Está hecho para que los gobernadores agarren. ¿Y por qué lo hizo así? Porque era la única manera de que pasara su horrible propuesta. Hay que rehacer ese diseño. Ese seguro tiene mucho dinero, pero el dinero no llega a donde está la atención. Está en poder de los señores gobernadores. Pero eso no se resuelve metiendo al bote a los funcionarios. Eso es poner la carreta adelante del buey, que en este caso es un buey muy grandote que no entendió en lo absoluto qué era lo que había que cambiar. Bueno, esto fue aprobado ya, y junto con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ahora me imagino que todo funcionario del gobierno federal de Peña pues debe andar con los nervios siempre muy grandes, porque cualquier recurso que se le escape para el Seguro Popular puede ser objeto de una acusación penal. Finalmente, tenemos el área de la salud. Optaron por no meter en el paquete el año pasado este asunto importantísimo de qué iban a hacer con la reforma de la salud. ¿Cómo iban a dar, pues podríamos decir, salud para todos, como estaba anunciada en la propuesta original de Peña Nieto? Propusieron que eso se iba a discutir este año. Todavía no han presentado nada. Hay por allá grupos que dicen que ya hay algo. Yo no lo he visto. No conozco un solo documento final con la propuesta de Peña, pero sí conozco muchas interpretaciones de lo que ellos creen que va a ser Peña Nieto. Ahora, lo que sí presentaron, y quisiera llamarles atención porque es igualmente desconocido, es una estrategia digital nacional. Esa la presentaron en noviembre de 2013. Esto es muy importante porque un gobierno como el de Peña Nieto, que está inserto en el mundo global, y como está el avance de la revolución digital en el mundo, pues por supuesto el país necesita una estrategia digital. Bueno, ya la presentaron, ustedes la pueden encontrar en internet. Lo interesante es que la estrategia digital nacional tiene un capítulo que se llama Salud Universal y Efectiva. Entonces, aquí vamos a hacer una primera reflexión. ¿Cuál es la propuesta para la reforma de la salud de Peña Nieto? La propuesta para la reforma dice tres cosas muy sencillas y podríamos decir fáciles de replicar. Uno, vamos a constituir un fondo común con las bolsas del IMSS, del ISSSTE y del Seguro Popular. Y luego, constituido este fondo único, lo que vamos a hacer es que haya una prestación plural, es decir, IMSS, ISSSTE y el Seguro y la Secretaría de Salud van a tener que competir por esa bolsa. Vamos a pagar per cápita ahora por derechohabiente paciente. Entonces, si tú quieres atender desde el ISSSTE, desde la Secretaría de Salud,
pues tendrás que probar que tu prestación del servicio es mejor que la de nosotros, y entonces te damos esa bolsa. Esto, según ellos, particularmente según la Secretaría de Salud, Mercedes Juan, que viene de la Fundación Mexicana para la Salud y es una gran promotora del modelo de lo que sucedió con la ley 100 en Colombia, esto va a tener una mejora en la calidad. Esto es todo lo que dice. O sea, yo sumo todas las bolsas, pongo a competir a todos los prestadores y como consecuencia, hagan ustedes de cuenta de rebote, todo esto nos va a traer una mejora en la atención médica. Esto es lo que dice. Bueno, lo interesante es que desde los que diseñaron esta estrategia digital nacional, que es una mujer muy guapa, que si le pican en internet la van a ver ahí, se llama Alejandra Lagunes, parece realmente como una actriz, está muy guapa la experta. Ella cree que puede haber algo así como una salud universal y efectiva. ¿Y qué es lo que proponen ahí? Que a través, fíjense ustedes, aquí los médicos, los epidemiólogos, escuchen con mucho cuidado, con un expediente clínico electrónico, con un certificado electrónico de nacimiento, con una cartilla electrónica de vacunación, telesalud y telemedicina, con todo esto se puede establecer una especie de universalidad, porque entonces, pues evidentemente con el expediente único, un trabajador del IMSS, pues ya lo tendría registrado también en el ISSSTE o en la Secretaría de Salud, o un trabajador de Oaxaca, como sabemos que acaba de pasar ahorita, por ejemplo, de estos casos donde ha habido infinidad en negligencias médicas, pues debe tener su expediente en una unidad rural que lo puede remitir a una unidad médica de alta especialidad del IMSS, ¿verdad? Por eso lo estoy poniendo así de caricaturizado, muchas gracias. Porque esto es lo que cree esta señora muy guapa, Alejandra Lagunes. Ella cree eso. Sería interesante que estuviera aquí, yo le pregunté con mucha educación, que decía, oiga, ¿nos puede explicar usted cómo va a funcionar esta, se llama así, salud universal y efectiva, ¿no? Bueno, esto lo publicaron también, para que vean ustedes cuántas cosas están en la mesa. No solo las pensiones universales, no solo el sistema de ropa, el retiro, los repecos, toda la enumeración que vengo haciendo. Si ahora tenemos esta propuesta en la Estrategia Digital Nacional, entonces, después de eso, presentaron en el mes de diciembre el Programa Sectorial de Salud, y este programa, en su parte sexta, pues evidentemente aporta lo que ellos llaman algunos elementos para la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal. En verdad, no tenemos nada, como acabo de decir. Esto aprobado está básicamente referido a la pensión universal, al seguro de desempleo, los asuntos que ya mencioné antes, pero en lo que toca a la parte de salud todavía no tenemos más que esta idea que les acabo de presentar y ahora esta estrategia digital nacional. Ahora, ¿pero qué sí tenemos? Lo que sí tenemos claro es que a Peña Nieto el sistema de salud y de seguridad social no le preocupa mayor cosa, porque él solo tiene 5 años más y la explosión de la bomba de la privatización de la ley del IMSS todavía le quedan 13 años, no le toca a él. Y en el caso de la salud, se puede pasar ahí jugando con esta estrategia digital nacional, hablando del expediente clínico electrónico o del certificado electrónico de nacimiento. Pero lo que sí le interesa es la Cruzada Nacional contra el Hambre, que es su verdadera política social, y ahí sí ha estado ya utilizando con vías electorales una cosa que metió a la propuesta de seguridad social universal y que verán ustedes que no tiene que ver nada, que es el seguro de vida para jefas de familia. Este seguro de vida para jefas de familia no necesitaba ninguna aprobación constitucional, es un programa del Ejecutivo, pero miren ustedes, tuvo 400 millones de pesos en el año 2013 y tiene 1.015 millones de pesos en el año 2014. Pero vean ustedes la propaganda de Peña Nieto en medios. Esto es textual lo que está publicitando con su seguro de vida para jefas de familia. Dice, hacemos latir el corazón de las mujeres de nuestro país. Una promesa de campaña desligada inicialmente de la propuesta mínima de seguridad social, pero que se presenta ahora como una propuesta presidencial. Eso apareció en el diario Reforma a fines de noviembre del año 2013.
y el programa que también ya está explotando con el mismo sentido electorero desde la Secretaría de Desarrollo Social, porque han de saber ustedes que este programa del Seguro de Vida para Jefas de Familia está envasado en Cedesol, es el programa 65 y más. ¿Por qué? Porque la pensión universal que se aprobó, aunque va a tener como operador principal al IMSS, va a tardar un periodo antes de que el IMSS la suma. Y ese periodo, curiosamente, vean ustedes, todavía no se cumple cuando hay elecciones en 2015. Entonces, la campaña de los priistas, según dice César Camacho, su presidente, va a utilizar todos los recursos que pueda para publicitar los programas sociales de Peña Nieto. Y este es uno muy importante. Por tanto, ya también tiene su publicidad como el seguro de jefas de familia. Vean ustedes lo que dice la publicidad de este programa. Apoyemos económicamente a nuestros adultos mayores. Otra decisión presidencial que está moviendo a México. Esa es la campaña de Peña Nieto abiertamente en medios, utilizando la pensión universal y el seguro para jefas. Pero de fondo no se ve de ninguna manera que él esté intentando, por supuesto, tomar cartas en el asunto. Este pequeño resumen que les acabo de hacer es todo lo que se aprobó. ¿Lo habían ustedes escuchado? Por supuesto que no. Está en la oscuridad más grande y no hay debate alguno sobre lo que se aprobó. ¿Cuáles son los desafíos que les voy a mencionar hoy en la última parte de esta intervención? Los desafíos son básicamente estos. Uno, esto no son esquemas universales, son parches. Y son parches que deben preocuparnos mucho, porque lo que estamos viendo es que el equipo de Peña Nieto, ahora sobre todo con la reforma energética aprobada, como ya señalaba yo al principio de la charla, no le importa en lo más mínimo pasar su panzer por encima de todos los derechos adquiridos. Es realmente preocupante que presenten como universalidad una pensión de 1,000 pesos que no vale más que para los que no tienen otra. Y más escandaloso, como decía, que presenten como universal un seguro de desempleo que solo vale para los trabajadores del apartado A y muy restrictivo como seguro de desempleo. Estas universalidades son además un peligro porque, miren ustedes, para que puedan ser beneficiarios los que van a recibir esta pensión o este seguro de desempleo, fíjense ustedes, en el caso de la pensión universal, los beneficiarios van a tener que ajustarse a los esquemas de salud que dicte la Secretaría de Salud. Aquí hay una invasión directa de áreas privadas. Un poco lo que pasa ya en el Seguro Popular con el programa Consulta Segura, que funcionaba más o menos así porque ya lo suspendieron. Si tú no te cuidas en tus padecimientos crónicos, te puedo condicionar la reafiliación. Pues lo que sucedió fue que la gente dejó de afiliarse y se les vino abajo la cifra de afiliación. Entonces los priistas dijeron, abajo la consulta segura. Ustedes afíliense porque de todos modos los vamos a atender, pero están afiliados. Ese es el punto principal. Pero esto está contemplado dentro de lo que se aprobó. Todo beneficiario de la pensión universal tiene que acogerse a estos esquemas de salud para adultos mayores que dicta la Secretaría de Salud. Y en el caso del seguro de desempleo, los que dicten a los desempleados la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Como verán ustedes, es una demagogia muy barata, esta la de los seguros universales, pero muy barata también en términos económicos. No les cuesta mucho y les permite vender que tienen ahora un esquema comparable al que tienen otros países europeos, sobre todo, donde la universalidad es enteramente otra cosa. Es derecho realmente una pensión que permite vivir y es derecho a la salud sin costo en todos los momentos de la vida, en todo el ciclo de vida, de la cuna a la tumba. Esto es lo que están vendiendo y este es el primer gran desafío que les quería plantear. Esto no es universalidad. Hay que denunciarlo y hay que insistir en que esto lo que está haciendo es distraer de entrar al debate profundo de cómo se encuentra el sistema de pensiones y sobre todo cómo se encuentran las instituciones de salud
y el futuro pensionario y de salud de los jóvenes. Este me parece a mí que es el centro del asunto. Segundo desafío. Miren, todo el sistema en que montaron la universalidad de la pensión universal y del seguro de desempleo es el sistema de ahorro para el retiro, es decir, las AFORES. En ningún momento sacaron el saldo de lo que ha pasado en 16 años del sistema de ahorro para el retiro, que como hemos dicho mil veces en foros como estos, no va a dar pensiones dignas. No hicieron ni un solo análisis y al contrario, vean ustedes las exageraciones que hay dentro de la propia iniciativa para sobre todo la parte de AFORES. En la iniciativa afirman que México ha avanzado con pasos firmes en la construcción de un sistema sólido y sustentable del retiro que ante la manifiesta inviabilidad financiera del sistema de beneficio definido, es decir, el que reformaron con la ley del IMSS de 97, se aprobó una gran reforma de gran alcance para poner en marcha el sistema de cuentas individuales basado en contribuciones definidas que dan derecho de propiedad a los trabajadores. O sea, según ellos, vean ustedes, a pesar de que los trabajadores no van a tener una pensión ni siquiera del 40% del último salario devengado, ellos dicen, el sistema ha evolucionado operativa y financieramente conforme a las mejores prácticas internacionales y en 16 años muestra avances importantes. Es financieramente sostenible, a diferencia del anterior. Acumula recursos de ahorro para el retiro sin precedentes que han contribuido a anclar la estabilidad macroeconómica. Canaliza un volumen creciente de recursos hacia actividades productivas y proyectos de desarrollo, lo cual genera un círculo virtuoso de inversión, crecimiento económico y empleo. Rendimientos atractivos para todos los ahorradores, significativamente mejores que otras alternativas. O sea, esto es el reino y no es cierto. Pero vean ustedes, esto es un documento de septiembre del año pasado. ¿Qué quiere decir? Que están fuera de la realidad. ¿Saben ustedes por qué? Porque no les importa. A ellos no les va a estallar la bomba. Y el problema es que todo el seguro de desempleo y la pensión universal, si ustedes ven posteriormente en el libro que hice, la manera como está armado, está montado en un sistema de cuentas individuales en los dos casos. O sea, no revisaron el sistema de ahorro del retiro y montaron ahí los dos supuestos seguros universales. Una barbaridad. Esto es lo que muestra. Lo que muestra es que en los siguientes 5 años ellos no van a chocar con las AFORES, si acaso, como dije, van a apretar en lo del desempeño y las comisiones, pero discutir en serio que en 13 años un trabajador se va a ir con 40% del salario devengado, eso no es asunto de Peña. Peña ya está contento con sus dos derechos universales y vamos a ver qué va a hacer con lo de la salud. Aprovecho para decirles que muy pronto en algún foro vamos a examinar en Chile, ya llegaron a cumplir ese momento, y vamos a ver qué pasó exactamente en Chile, lo que habíamos dicho que va a pasar aquí en México. Es interesante porque hicieron un seminario muy bueno donde están los dueños de las AFORES y los trabajadores y se agarran allá sombrerazos, pero lo interesante es que ahí, pues sí, ya nos alcanzó el destino. ¿Quién va a resolver esto? Bachelet. A ella sí le toca, ahora no hay de otra. Va a tener que meter las manos ahí. Hay que estar atentos de lo que va a pasar con el caso chileno. Ya Bachelet, recordarán ustedes, metió una pensión mínima también en el periodo anterior. Pero en México, esto está multiplicado por el tamaño del país que somos nosotros, ¿no? Esto está multiplicado a la mil, ¿no? Pero por lo pronto Peña Nieto se lava absolutamente las manos y se va feliz con sus dos derechos universales y además garantizando a los trabajadores, vean ustedes, la gran ventaja, según ellos, de la reforma de la ley del IMSS, ya viste, es que ahora los trabajadores tienen derechos de propiedad sobre su cuenta individual. Sí, lo que sucede es que la cuenta individual es de este tamaño, ¿no? Es verdaderamente increíble. Ese es el segundo gran desafío, el del sistema universal, del SAR. Cuarto y penúltimo desafío que les voy a presentar hoy.
Bueno, pues resulta que con esto de la propuesta de universalidad digital, aquí pasó algo muy interesante en la Ciudad de México. Aquí tenemos un secretario de salud muy curioso que se llama Armando Agüet, lo habrán visto ustedes. Ese secretario de salud lleva 6 años en el cargo, porque estuvo 5 con Ebrard, entonces se cayó para arriba, como dicen, y ahí anda con Mancera. El doctor Agüet es muy curioso porque él medio que le cuentan que el gobierno federal tiene la idea de esta universalidad de servicios, pero también la universalidad digital. Entonces, ¿qué creen que hizo el licenciado, el doctor Agüet? El doctor Agüet abrió una convocatoria y el 6 de enero del año 2014 resultó que esta convocatoria era para un contrato por 229 millones de pesos que fue adjudicado a Telmex y a una compañía que se llama Everis Consulting. ¿Qué van a hacer estas compañías? Bueno, pues tienen que levantar un expediente clínico electrónico en el Distrito Federal. Es una tarea más o menos como que dificilísima, porque han de saber ustedes que las competencias del primer nivel en los servicios del Distrito Federal las tienen los servicios de salud pública del Distrito Federal, que dependen de la Secretaría de Salud Federal, y las de segundo nivel las tiene el gobierno capitalino. No están integrados. Entonces, imagínense ustedes, monten sobre eso un expediente clínico electrónico. Bueno, el contrato fue firmado. Pero lo que es interesante, y quería yo que ustedes lo conocieran, es qué es lo que pretende el doctor Agüet que pase en 2 años. Porque además vendieron esto como que México va a tener un expediente clínico electrónico, es textual lo que dijo Mancera, que va a ser referente mundial, ¿no? Este va a ser un referente mundial. Bueno, ¿qué va a hacer Telmex y Everis Consulting con la universalidad digital? Pues miren, tienen 2 años para crear el sistema de administración médica e información hospitalaria que conectará todas las instalaciones, controlando y registrando la totalidad del proceso, desde la programación de consultas hasta el seguimiento postoperatorio. El sistema soportará servicios de telemedicina para referencia entre especialistas, segunda opinión y monitoreo remoto de pacientes, con intercambio seguro de voz, datos, imágenes y videos. Así como, es increíble, ¿no?, qué contrato. Así como la transmisión de datos vitales de pacientes, fíjense ustedes esto, con ambulancias o con los médicos mediante aplicaciones en teléfonos móviles o tabletas digitales. Bueno, además, la solución tecnológica de Telmex y Everis Consulting deberá incluir el índice maestro de pacientes, médicos, enfermeras y paramédicos institucionales que permita gestionar los datos de las personas e identificarlas de manera única. Esto es realmente un sueño marihuana. Yo me imagino que los de Telmex ya le deben haber dicho a Agüet que esto así no se puede hacer, pero son 229 millones de pesos. Claro, va a temblar, se va a caer el expediente clínico electrónico. Lo que es interesante es esto, el grado de ignorancia del doctor Agüet. Antes de haber planteado esto, debieron haber integrado el primero y el segundo nivel del Distrito Federal. ¿Cómo van a montar todo esto si no está la base? Y eso es lo que es interesante. Ellos creen que pueden avanzar más allá que el propio gobierno de Peña Nieto con su universalidad digital. Pero miren ustedes, lo que va a suceder es que lo que no pueda hacer esta revolución digital, que es evidentemente resolver en el campo clínico el modelo de atención, no se los va a resolver ninguna compañía informática. Eso es absurdo. Lo que ellos están vendiendo es eso. Ahora Telmex tiene que resolver lo que en todos los gobiernos del PRD en el Distrito Federal no se ha hecho, que es ordenar el modelo de atención. Pues evidentemente los invito a que sigan y le daremos seguimiento a todos los foros el avance de esto, que va a ser un modelo mundial. Estos son los riesgos visibles de la universalidad. Pero evidentemente, ante el riesgo principal ante el que estamos, y con esto termino, es justamente por dónde pueden aventar esta reforma de la salud. Mi impresión es esta. Si se quiere distraer en el debate de las reformas
secundarias energéticas y de telecomunicaciones, pueden meter perfectamente una propuesta de reforma a la salud, abriendo estos prestadores plurales que ya les mencioné, particularmente al sector asegurador. Pueden abrirla y van a distraer, porque evidentemente eso va a despertar una ola intensa por parte de toda la población. Pero yo creo que el capítulo más complicado, dado que sobre esto todavía no tenemos evidencia, es sin lugar a duda el capítulo laboral. ¿Qué pasaría si en efecto entra una reforma de la salud en este sentido, generando un fondo único y poniendo a competir a los prestadores plurales? ¿Cómo va a sobrecargarse la responsabilidad en el equipo actual de salud? Esa es la pregunta básica. ¿Quién y cómo se va a atender? Porque como no hay modelo, no están realmente presentando un modelo. Lo único que están presentando es una idea de reforma financiera sin eje clínico. Estamos ante el mismo riesgo al que está el doctor Agüed del Distrito Federal. Agüed quiere que Telmex le resuelva lo que 18 años de PRD no han resuelto en el sector salud, que es un modelo de atención médico-clínico coherente, con buena atención primaria y buena referencia al segundo nivel, porque el DF no tiene tercer nivel, serían los institutos nacionales, que son de la Secretaría de Salud. Lo mismo es el enorme riesgo que estamos advirtiendo aquí, el capítulo laboral. Y sobre esto, como empecé esta charla, y quedan pendientes para las preguntas que ustedes quieran hacer, sin lugar a duda, la gran responsabilidad la tienen las representaciones sindicales, que en este momento, en el caso del sector salud, están absolutamente calladas. En el caso del sindicato del IMSS, incluso el secretario general dijo, él personalmente se afilió ya al PRI y se ha pronunciado, porque el proceso de universalidad es un proceso que ellos no van a, podríamos decir, a oponer. ¿Qué van a hacer los trabajadores del IMSS en caso de que esto entrara? Es una pregunta que está totalmente abierta. Como ustedes se podrán imaginar, chismes oigo todo el día, todos los días, pero no hay cuerpos aquí de análisis. Todo lo que les presenté hoy sí ha sido la propuesta original, lo aprobado y los desafíos. Con eso sí podemos trabajar. ¿Son con conjeturas? No, porque no tenemos todavía el documento. Pero sobre el riesgo que hay en el capítulo laboral, claro que sí, los propios documentos de FunSalud lo dicen. Sin un ajuste profundo a las condiciones de trabajo de los tres sindicatos, el progreso de la universalidad estaría comprometido. Así que les agradezco. Vamos entonces a ir respondiendo las preguntas. Es sobre el sistema de las pensiones en Europa. ¿Qué nivel tienen? 70-75% del último salario devengado. Aunque para los jóvenes la situación viene siendo cada vez más difícil, pero esa es la diferencia. Aquí, recuerden ustedes, con el sistema FORES estamos probablemente entre el 30 y 40% del último salario de empleado. La reforma universal de la salud lesiona el contrato colectivo de trabajo del IMSS y al régimen de jubilaciones y pensiones de los jubilados. Ese es el gran pendiente. Como no conocemos el capítulo laboral ni la iniciativa, realmente no podríamos responder con seriedad ahorita esta pregunta, pero sin lugar a dudas tendríamos que pensar que si lo que va a entrar como reforma de la salud es la propuesta de FunSalud, que insistió en que no iba a haber universalidad, podríamos decir, con futuro, si no se hacen ajustes severos a los contratos, pues esta pregunta podría ser respondida positivamente, pero no tenemos elementos, porque no conocemos la propuesta en este momento. ¿Qué incluyen los pisos básicos de la OIT? Miren ustedes, esto lo fomentaron en México muchísimo, incluso tuvimos la oportunidad el año pasado en el Foro sobre Seguridad Social que se organizó en el Senado de la República, coincidimos en el mismo foro el representante de la OIT y su servidor. Y ahí yo tuve la oportunidad de, en su cara, criticar esta propuesta. Ellos lo que proponen es un viraje neoliberal de la OIT. En pocas palabras, ajústense a pisos mínimos y básicos como qué. En salud, es como el Seguro Popular, un catálogo integral, un catálogo esencial de servicios
ya no prestaciones integrales, sino las que yo como gobierno tecnocráticamente digo, te ofrezco este paquete de atención, y ese es mínimo, es básico. Eso es lo que propone la OIT, y lo mismo con la pensión, como ya vimos, son 1.052 pesos, es decir, es una pensión mínima, básica, por eso les llaman pisos básicos, ya no hablan de seguridad social, vean ustedes, hablan de protección social, ya ni siquiera existe en el lenguaje de ellos la palabra seguridad social. Y en el caso del seguro de desempleo, hasta la propia OIT se manifestó como que bueno, si se iba a financiar con los recursos de vivienda, pues eso había que abrir el debate. Eso lo dijo Guy Ryder, que es el funcionario máximo de la OIT, que vino aquí a México el año pasado. Es una vergüenza que una organización tan respetable y que todos reconocemos tanto como la OIT haya terminado haciendo esta propuesta, que por supuesto aquí en México el primero que recogió evidentemente fue Peña Nieto. Mandó a Navarrete Prida a que firmara el primer convenio latinoamericano. No lo tiene Argentina, no lo tiene Brasil, no lo tiene Chile, lo tiene Peña Nieto. ¿Para qué? Como decía yo, con la nueva reforma, con la reforma de la Ley Federal del Trabajo y esos pisos mínimos, vender que da pensiones universales que son ridículamente demagógicas. Si en la competencia por la bolsa entre la Secretaría de Salud, me imagino lo que estaba yo exponiendo, el resto de los trabajadores de otras instituciones fueran contratados en una nueva modalidad, pregunta, sí, ahí es justa. Quisiera yo responder esta pregunta con lo que dijo hoy el secretario del Trabajo sobre el sindicato de los petroleros y los electricistas. Pues, arréglense, las condiciones han cambiado. Lo mismo exacto. Si lo hicieron en Pemex, ¿por qué no se podría hacer en el caso del IMSS? A los trabajadores del IMSS tenían que decir, sí, las cosas han cambiado. Hay que competir ahora por esos fondos. Lo que pasa es que no es lo mismo sacar petróleo que atender médica y clínicamente a los pacientes. Son cosas muy diferentes. Pero, insisto, todo eso es lo que está en el aire. Estamos esperando la propuesta para poder responder con precisión. Como señalaba yo en mi intervención, en el último gran desafío, el capítulo laboral. Laboralmente podemos esperar que las condiciones laborales se paupericen en el grado de las condiciones en que se viene el Seguro Popular. Pues sí, aquí viene el problema. ¿Qué va a pasar con los trabajadores activos de la Secretaría de Salud respecto a los trabajadores precarios? Hay quien garantiza que no van a meter la mano ya en el sindicato con los trabajadores precarios. Pero en el caso del IMSS, Valdemar Gutiérrez Fragoso firmó en 2008 el convenio de nueva generación. Esos jóvenes médicos y enfermeras están bajo unas condiciones de contratación completamente diferentes a las que hay en los tres regímenes de pensión previos y que están contemplados en el mismo contrato. Esto yo creo que son las preguntas básicas dentro del capítulo laboral, pero sí habría pues que estar muy atentos. ¿Podrían ahondar en el punto que sería en el punto que se refiere al fondo de ahorro para retiro o de otra forma? ¿De qué forma estos fondos estarán más expuestos? Es muy sencillo. Las Afores ya explotaron al máximo el mercado nacional, vamos a llamarlo. Para tener más rentabilidad tienen que salirse. Pero salirse es ir verdaderamente al terreno de los tiburones. Y para eso tienen que diseñar otros portafolios. Eso están empezando a hacer y evidentemente los fondos van a entrar ahora a competir con los fondos de países poderosísimos como Canadá, como Dinamarca, como Noruega, recursos extraordinarios donde México es una gota ridícula en comparación con lo que se está moviendo ahí. Eso es lo que quiere decir que van a estar más expuestos. ¿En qué consistirán los servicios otorgados por los prestadores públicos? ¿Serán los mismos servicios que hoy se gozan en el esquema de seguridad social o se reducirán? Claro, en la propuesta, el que mejor lo ha dicho es Will Frank. Después de su Seguro Popular, él dijo, aquí lo que sigue es otra reforma financiera donde haya, como quien dice, tres paquetes. Un paquete básico para toda la población, como que hay en el Seguro Popular, pero para el IMSS y para el IMSS también, o sea, para todos. Para todo ciudadano mexicano, ahí viene la universalidad en la salud, vean ustedes. Solo por ser ciudadano usted tiene derecho, ¿qué? A cinco cosas
que no le garantiza en lo que lo enferme y lo mata. Pero tiene usted derecho a esas cinco cosas. Eso es lo que pretendería meter Peña, ¿no? O sea, como en el Seguro Popular. Ahora, habría otro fondo de gastos un poco más elevado, como el que ya existe en el Seguro Popular, que se llama Fondo de Gastos Catastróficos. Y lo que realmente enferma y mata es, aquí entra el sector asegurador, una póliza complementaria que tú pagas de tu bolsa a un seguro privado. Y ese seguro te daría el complemento de todos los otros padecimientos que no están en el paquete ni del Seguro Popular ni en el de catastrófico, digamos. Esa sería la propuesta ensoñada por Fonsalud, la secretaria Mercedes Juan, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Ustedes verán, en mis últimos artículos he documentado todos los que han hablado en ese sentido. Pero eso a todas luces quiere decir, a la gran mayoría le vas a dar, ¿qué? Cinco padecimientos, que son los que cubre el Seguro Popular. Eso no es acceso universal a la salud, es realmente acceso universal a lo que podríamos llamar el sector, pues, propiamente de las funerarias, ¿no? Eso es lo que estaría cubierto. Estaría cubierto un seguro de defunción más que un seguro de salud. ¿Qué experiencias sindicales en otros países pudieran dar una esperanza? Está duro, pero es interesante ver cómo han reaccionado los sindicatos chilenos a este debate del sistema de Europa del retiro y de las pensiones. Los uruguayos, los argentinos, sí tienen mucho que enseñarnos estas experiencias sindicales. Ya se hizo un desastre aquí porque ya no sé cuáles estaban respondidas. Ya, con tanta universalidad, siendo víctimas aquí de una confusión. Un jubilado del sector salud, ¿verdad? Joaquín Idiales, ¿dónde anda Joaquín Idiales? Muy bien ahí. A ver si entiendo bien. ¿Qué es Funsalud? Funsalud es la Fundación Mexicana para la Salud que fundó en 1993 el doctor Guillermo Soberón Acevedo, que había sido secretario de salud con Miguel de la Madrid. Apoyado en un grupo de empresarios privados, hizo el primer estudio de economía y salud que le pidió Colosio, ¿verdad? Y ese estudio de economía y salud fue el programa de gobierno ya en 1994 parcial de Juan Ramón de la Fuente como secretario de salud. Fue todo el programa de salud de Julio Frenk como secretario de salud de Fox y medio el del doctor Córdoba, que recordarán de la época de Calderón. Funsalud es el grupo de interés que ha agrupado más empresarios que militan por la apertura y la incorporación de los servicios privados en la atención médica. Yo no estoy en contra de que eso pudiera ser una posibilidad siempre y cuando fuera muy bien regulado. Hasta ahorita la experiencia mundial no nos permite ver experimentos bien regulados. La actual secretaria de salud, Mercedes Juan, antes de ser secretaria de salud, dirigía esta fundación. ¿Por qué la puso ahí Peña? Pregunta para los que estén mañana en Toluca, me hacen favor de preguntarle para qué la puso ahí. ¿Cómo se relacionarían los servicios médicos de Pemex y la salud de sus trabajadores y las llamadas reformas estructurales? Esa es una pregunta también muy interesante. Mientras Romero de Champs pudo, no le privatizaron el servicio de Pemex, ni le tocaron el contrato colectivo. Pero eso fue hasta antes de la aprobación de esta reforma. ¿Realmente los trabajadores petroleros van a protestar? ¿Qué va? No tengo ninguna información. Pero los servicios médicos de Pemex, vean ustedes, son los cuartos a nivel nacional. Es la red que sigue después del IMSS, Secretaría de Salud. Miren los servicios, vean el tamaño que tienen. Luego en el quinto lugar vienen los servicios de salud del Distrito Federal. Es una infraestructura muy, muy grande. Realmente no sé yo, no han dicho una sola palabra sobre lo que van a hacer con esto, aunque también ha habido un proceso de subrogación y servicios muy intenso. Eso es lo que te podría responder. ¿Tiene información de cómo está funcionando la reestatización de las Afores en Argentina? Sí, por supuesto, sobre esto hay mucha literatura, si quieren con mucho gusto después, hay artículos interesantes donde este material que mencionaba yo ahora sobre lo de Chile, que les puedo dar la referencia, ojalá que todos lo leyeran, ahí se habla mucho de esta, las ventajas de esta reestatización en Argentina. Pero también hay en Bolivia, no sé si sabían, en Bolivia también hay reestatizaciones. ¿Qué sabe del fondo de pensiones del IMSS que está desfondado según el diagnóstico del IMSS? De caram, claro, bueno, sí, es que tomen ustedes en cuenta que lo que vendrá ahora, dado que Peña Nieto no se atrevió a hacer el balance
de los 12 años del PAN, pues lo vamos a tener que ayudar entonces un grupo de amigos y un servidor. Vamos a escribir algo ahora sobre eso, vamos a hacer el balance que Peña no hizo. O sea, vamos a comparar los informes apocalípticos y van a ver ustedes las cosas que salen ahí. Entre lo que decía Levy, lo que decía Juan Molinaro Casitas y lo que decía Caram, hay contradicciones totales. Y entre lo que dice el primer informe apocalíptico de José Antonio González Anaya también. Así que ese que era el balance que debió haber hecho Peña y su equipo, como no lo hicieron, les vamos a dar una ayudadita. Y muy pronto tendrán ustedes un material de comparación entre estos estudios, todos apocalípticos, ¿no? Ahí, por supuesto, se da por tronado el fondo de pensiones, pero ya lo daba por tronado Levy desde el segundo informe apocalíptico, que es el 2012, estamos en 2014, y ven ustedes que el IMSS todavía no se desintegra. Entonces, tenemos un problema serio de interpretación ahí. Así que les ofrezco para el futuro cercano ese material. Y por hoy, pues a todos ustedes, muchas gracias. Nos vemos en el próximo.